no sé si veneno o fuego. Porque esto está que quema, papi. Uy. ¡Fuego! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Así que no quiero comenzar, no quiero comenzar, Ricky. Rafael, contrólate, ¿ah? Por favor. Nosotros informamos, no rajamos. Por si acaso voy a hacer este legal. La empresa no se responsabiliza por los comentarios que serán vertidos en este programa. Por si acaso, es mi opinión. Por si acaso, todo es mi opinión. Así que, sin ni más ni menos, damos inicio a los espectáculos del búnker. En el búnker es momento de los espectáculos. ¡Muy buenos días! 8 y 9 de la mañana empezando los espectáculos aquí en el búnker. Así como es. Como hizo Ricky Show, primero leer las reglas, ¿no? Por favor. Que el mundo es cero. Así termina, ¿no? Las letras chiquititas, claro. Bueno, déjame hacer rapidito acá lo que no quiero y después vamos directo al grano. Andrea San Martín pidió para que el papá de su segunda hija y su suegra, ex-suegra también, no la mamá de él, le pidan disculpas, se retracten por llamarla narcisista y psicópata. ¡Qué fuerte! ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes de alguien que es parte de la familia! O sea, así no lo quieras, tienen un hijo y por eso tiene que haber un respeto, creo yo, y sobre todo para si es persona pública. O sea, tener un respeto, ¿no? Stephanie Valenzuela dijo que sigue teniendo ganas de volver a enamorarse. Pero ella hizo una promesa que quedaría un año soltera. Así es. Y estábamos acompañando eso. Sí, ya vamos a quedar como 3 meses, ¿eh? Así que poquito a poquito. Va por los 3. Ajá. Meses. Ahora, a ver si Ricky Show o Sandoval creen, ¿ah? Flavia Laos dijo que Patricio Parodi recontrajuró que no pasa nada con Lucianita Fuster. Antes podía creer eso, claro. Antes decía, no, imposible. Ahora yo no sé, ¿ah? ¿Qué? No sé, la verdad, ¿ah? ¿Qué? Yo, o sea, no, es que... Dicen que en Lampay... Es lo que me vuelve mala, yo no sé. Dicen que en Lampay no se ve bien, pero por la silueta podría ser Lucianita Fuster. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué no fui ese tono? Flavia Laos en Lima... Un día después del cumpleaños de Patricio Parodi. ¿Le vino a traer su regalo? O tal vez grabar otro live para su marca. Ella dijo que tenía una grabación, pero justo el cumpleaños de Patricio. Qué raro. Yo no solamente... fui, Ricky, ¿por qué no fui ese reu? Ahí nos podía contar todo. Me la perdí hoy. Perdió todo el chisme hoy. Por vieja, por quedarme en cama, caray. Sí. A ver. No, porque sí, trabajo mucho, Sandoval, es lo que pasa. Sí, trabajo ya, demasiado. Ya duele las rodillas, la lumbar. El bebé, que tanto me dicen el embarazo, el bebé. No, mentira, mentira, no tengo nada. Mira, el bebé de 2 metros. Carla Tarazona dijo. Carla Tarazona ayer en Mujeres al Mando dijo que mejor decir adiós cuando hay infidelidad. Ella está con el Rafael Fernández, ¿no? Se llama su esposo. El y ella dijo que si le fuera infiel, ella empezaría del cero con sus hijos. Buena gente, Rafael, ¿eh? Un tipazo. ¿Qué? Porque se llama Rafael, seguro. No, también, pero es un tipazo, ¿eh? Y le encanta la parrilla también. Ay, ay, ay. Me invitó a una parrilla y ahí voy. Oh, sí. Buena gente. ¿Con su huevito frito? Sí. Ojalá me recoja de helicóptero. No sabe que tiene fácil, un helicóptero. Es verdad. Ahora sí, la bomba, Sandoval. Ay, no. No quiero, Rafa. Eso, Sandoval, ¿cuántas bombas quiera? Ay, ay, ay. Busca la cuñita de Ampay. Porque mira, hoy a las 8 y 15 de la mañana. O le sale igualito. Ampay. No, Rafita, no. Es un tema muy delicado. Melissa Paredes. Ella, que estaba casada. Papel firmado. Está casada. Está casada. Tenía la alianza, la sortija en el dedo. Uy, no. Es verdad. Y fue empallada con su bailarín. Más conocido como él. Activador.
El activador. Y no porque trabaja en la radio. ¡Oye, Magali, tenela firme! ¡Apa! Ese sonidito como que me deja como que así, me baja una cosa así como que un frío. ¡Oye, Magali, te ve la firme! ¡Apa! Esa voz es para Halloween, ¿sí o no? No. De terror, esa no es cuando te presentas. Oye, eso. Imagínate cuando te llama esa locutora. ¡Claro! ¡Ay, no, Dios mío, ahora qué! ¡Magali, te ve la firme! Acá, mira, voy a poner acá de mi celular, ¿no? Imagínate eso, tener de amiga a esa locutora y que te llame. Eso fijo. ¿No? Ay, Dios mío, no, ay, no más, hijita. Mándame, escríbeme por WhatsApp. Acá voy a poner desde mi celular, mira. Fijo, ustedes recibieron eso ayer también en el WhatsApp. ¿Qué dice? ¡Oye, en Magali, te ve la firme! ¡Frente la tele, Gato Cuba! Se pasan de frío. Y su bailarín se ponen cariñosos dentro de su camioneta. ¡Qué tal coreografía! ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué frío para decir eso! ¿Ah? No. ¿Quién? Esa noticia. ¿Cómo la lanzan? Pero cuéntate, ¿qué pasó? No, ¡Ay! Pucha, no. A pesar de las bromas, me da tristeza. En serio, me da tristeza. Yo pensé que era una... Pensé, no, para mí era una pareja linda. Pero pasa, pues, Rafa. No es nada del otro mundo. No son extraterrestres. Pero la infidelidad es algo que está establecido prácticamente en nuestras sociedades de hace años. Pero ¿cómo dijiste? Nacimos con eso. Nacimos siendo infieles. No, tampoco. Pero tampoco vamos a decir, ay, entonces es parte de una relación. No, tampoco, pues. Porque obviamente ahí hay bastantes temas que solucionar. Por ejemplo, el tema de su hija, el tema de cómo se llama, de no sé, de los bienes que puedan tener. O sea, pero hay muchos temas ahí que tienen que solucionar. Exacto, como por ejemplo, cuando Melissa hace su descargo en sus redes sociales, ella dice, ¿no?, que ya se habían separado desde a finales de septiembre, pero si se paran a finales de septiembre es porque ya meses atrás, supongo que ya estaban mal, porque no tomas una decisión de la noche a la mañana y dices, hoy termino, no. Claro. Es porque la relación viene meses estando mal. Mira, ¿no? Todo el mundo le iba a decir, oye, qué bonito que el Gato Cuba le entregó las flores a Melissa. ¿Se acuerdan del TikTok? Ay, sí, justo después. Pero ustedes vieron la cara del Gato Cuba. Y hace 10 días nomás. O sea, seguro lo estaba reconquistando. Escúchame, ingresa al TikTok y revisa ese TikTok, y que está colgado todavía, que no lo han bajado. Y mira la cara del pata. O sea, la cara del gato era como que desencajado, como que toma las flores, como que toma. Ah, ya, como que ya estaba mal, dices tú. Claro, oye, escúchame. Cuando una persona está enamorada y le entrega un ramo de flores a alguien, ¿cómo va? Va con mucho cariño, con mucho amor y todo eso. Déjame, esa cara va, mi amorcito. Déjame leer lo que escribió el Gato Cuba, que para mí, de verdad, fue un caballero y fue espectacular. El mejor texto ya redactado que he leído en mi vida. Pone un feeling ahí, como Sandoval. Como un caballero, ¿no? Ahí está. Eso escribió Gato Cuba de verdad, ¿eh? Estamos, a pesar de todo lo que estamos hablando. Estamos comentando lo que pasó ayer. Escribió así, ¿no? Este será el primer y único comunicado que haré por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia. El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación. Oh. Y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es. Y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio. Los detalles de nuestra separación solo podrán pedírselo a mi aún esposa. Por respeto a mí, a mi hija, prefiero guardar silencio y ser un espectador. A mi hija decirle que siempre serás lo mejor que la vida me dio. Mi motivo de vida, mi motor de esfuerzo. En la vida no hay arrepentimientos, hay aprendizajes. Y este camino quiero hacerlo tomado de tu mano. Les pido respeto a mi familia y mi persona. En este momento, muchas gracias. Qué pena, la verdad. Me causa mucha pena porque siento que era una familia, sentía que era una familia bonita. Yo también, bonita, por eso es, ¿no?, que te hablo. Pero bueno, uno nunca sabe lo de nadie. O sea, nadie sabe el trasfondo de lo que había pasado en su relación. Solamente lo que se ve en redes es que se les veía bien juntos, a los tres. Te los digo que, pucha, yo vimos esta noticia y Carol y yo nos quedamos así como...
en choque, porque es triste ver eso, porque de verdad sí. Siempre comentábamos, pucha, mira qué bonito que le pasó a ellos, ¿no? No, qué lindo, o sea, qué lindo cómo Melissa ha salido adelante, su familia, o sea, igual un trabajo de familia es complicado, ¿no? Pero nada se excusa. ¿Qué pasará? No lo sabemos. ¿Qué dirá Melissa también? Pues, no sé si va a volver a hablar en su programa, ¿no? En América Hoy podría ya decir algo. Pero qué pena, de verdad me da muchísima pena y espero que todo mejore. No sé de qué manera, no digo que regresando, ¿no? Pero no, no acuerdo. Igual no creo que sea una pareja en la cual va a estar en dimes y diretes público. Bueno, ¿no? Soy llegué a una conclusión entonces. Por ejemplo, si Jotas te es infiel, Angie. Jamás. No, que jamás. Por eso. No puede juzgarlo porque como dijo Ricky Show, la persona ya nace con eso. ¡Oh, fuera! Oye, tiene que aceptar él con sus defectos. Él nació con ese defecto. Si pasara, es de ser humano. No, por. Mira, para que llegara a pasar eso es porque tendría que descuidar mi relación. Y mi relación está, pero por favor, viento en popa. ¡Hala! Muy bien. Es como una plantita que siempre, todos los días hay que regarla. ¿Cómo, Sandoval? No lo satures mucho nomás. ¡Oh! 8:19 de la mañana, se acabaron los espectáculos aquí en el búnker. Y el siguiente bloque viene solo de audios. ¿Eh? ¿Cuál es el hashtag de hoy? Es... ¿el infiel cambia? ¡Ay! Sí, no. ¿Un infiel cambia? No sé. Pero el próximo bloque vamos a escuchar a ustedes. ¿Eh? 8:20 de la mañana, Sandoval, ahora te toca a ti. ¡Ponte play, papito! Y vamos de música. Antes tú me dijiste...